Hashtag sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Esto es Noticias en Contexto, el micro noticiero en la mañana, a través de nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Hoy es miércoles 24 de julio del año 2019. Les acompaña Francisco Torres Tapia y estas son nuestras principales noticias. Noticias en Contexto. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco emitieron un informe semanal en el que destaca que de la semana del 14 al 21 de julio se registraron en Nicaragua 18 asesinatos con antecedentes de personas que participaron en protestas antigubernamentales, además el registro de 99 violaciones a los derechos humanos. El informe que alcanza de la semana del 14 al 21 de julio del corriente año dice que entre el 14 y el 21 de julio se reportan 99 denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo 18 asesinatos violentos a personas vinculadas a las protestas sociales, entre ellas 18 amenazas, 19 agresiones, 2 personas heridas, 42 nicaragüenses detenidos por la Policía Nacional y 18 asesinatos, para concluir con 99 violaciones a los derechos humanos. Noticias en Contexto. Gracias por habernos acompañado en este avance informativo correspondiente a la mañana de este miércoles 24 de julio. Será hasta la próxima. Noticias en Contexto. Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto.